Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Los psicópatas son portales inorgánicos que no tienen alma, que solo están en este plano para chupar tu energía y provocarte sufrimiento. La respuesta mía es no. Las personas que tienen esa programación o esa tendencia psicopática han venido así al mundo. Porque la vida que tú tienes es una elección tuya desde antes de venir a este plano. Los eventos con los que tú vas a lidiar en la vida y vas a decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tuve esta madre? ¿Por qué tuve este padre? ¿Por qué nací en tal lugar y no tuve posibilidades económicas para estudiar? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué lo otro? Todo ese guión, toda esa historia, tú mismo la has elegido, porque no desde el ego, ¿no? Sino desde la presencia, desde la conciencia universal que tú eres, tú elegiste de acuerdo a lo que te iba a ayudar a crecer o a evolucionar o a descubrir tu propia esencia. Y entre algunas de las programaciones que elegimos está tener determinadas estructuras de la personalidad muy tóxicas y muy jodidas. Pero resulta que esa persona, porque es siempre una persona la que se la tilda como psicópata, y generalmente la gente que habla de psicópata siempre se refiere a su ex, y no es un comentario casual este. A veces cuando uno no sabe sanar, no sabe perdonar, no evoluciona, no suelta, se ensaña con el ex. Pero tú puedes decir, pero mi ex es psicópata de verdad. Puede ser, pero ¿tú qué haces con tu energía, con tu conciencia? ¿Tú te pones a trabajar para evolucionar o solo tildas de psicópata, de narcisista, de esto y de lo otro a tu ex y pones la energía ahí? Si uno pone la energía en el amor, en evolucionar, en crecer, no tiene tiempo para estar adjetivando al ex o a la ex. No hay tiempo para eso. Cuando uno es feliz, no hay tiempo para odiar. No hay energía para odiar porque uno está alineado donde tiene que estar. Entonces, estas personas que tienen ese problema, digo problema porque verdaderamente a lo largo de la vida una persona con esas características va a tener grandes problemas. Por supuesto, hay distintos niveles de psicopatía, pero se trata también de una presencia, hay luz dentro de esa persona, lo mismo que dentro de ti. Vos le llamás espíritu, yo le llamo conciencia universal, presencia, divinidad, qué sé yo, podemos poner tantos nombres, ¿no? Para referirnos a eso. Pero esa persona es un ser humano como tú, o es energía, o es la divinidad que hace la experiencia humana a través de un cuerpo físico de carne y hueso con una determinada estructura de personalidad muy jodida, muy jodida. Entonces está cumpliendo su misión, su trabajo, su experiencia humana está haciendo, y probablemente sea una experiencia muy jodida, pero a través de esa experiencia, tú, si tienes esas características, tú la elegiste porque esa experiencia te permite crecer. Cada una de las personas que pasa por tu vida, incluidos los psicópatas o las psicópatas, pasa por algo, pasa para darte un aprendizaje, te pueden ayudar a despertar. Yo entiendo, ¿no, Rodrigo? Porque la gente que siempre sostiene este tipo de comentarios, que los psicópatas no tienen alma y cuestiones así, son personas que en muchos casos se encuentran heridas por sus ex parejas, ¿eh? Yo comprendo esto, pero ¿qué me puede enseñar o en qué me puede ayudar a despertar una persona que me hizo daño? Es que las desilusiones son responsabilidad, son una creación de uno mismo. Y todo lo que pasa pasa por algo. Lo que pasa es que eso se empieza a entender cuando uno logra un estado de conciencia un poco distinto al de sentirse una víctima de los demás y esperar que Dios te resuelva los problemas y calificar a la gente de buena y mala y culpar a los envidiosos y etcétera, etcétera, en vez de entender que uno es energía. Que tú mismo creas tu realidad, que tú mismo atraes eventos
Y de dichos eventos vas a aprender, y los eventos que atraigas no van a ser todo el tiempo, quizá todos los luminosos y felices que vos esperás. Ahora, siempre es más fácil echarle la culpa a otro, porque ahí pensamos las cosas en un nivel más básico, en tercera dimensión. Siempre es el culpable el otro, Dios no va a solucionar los problemas, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero después uno evoluciona y ve las cosas de otra manera. Entonces, los que dicen que no tienen alma, que son simplemente portales orgánicos, entonces, ¿qué tenemos que hacer con los psicópatas? ¿Qué habría que hacer con los psicópatas o con gente que tiene este tipo de problemas? Entonces, ¿no habría que tratarlos como seres humanos? ¿No habría que ayudarlos? ¿Y para qué tú estás en la vida? O sea, quizá tú te cruzaste con una persona así y toda la luz o el amor que tú pudiste dar va a ayudar al proceso de la persona. Vos podés decir, pero no lo ayudó nada porque la persona no cambió. Eso vos no lo sabés. La transformación es un proceso que no tiene mucho que ver a veces con lo que uno cree, ¿no? Yo pasé por la vida de una persona, le di amor, la persona no lo recibió y siguió siendo psicópata, pero vos hiciste lo que tenías que hacer y eso va a dejar una marca, va a dejar un aprendizaje. Después la persona tardará más tiempo en elaborar ese aprendizaje. Lo que sucede es que saliste herido o herida. Entonces vos decís, pero al final yo di amor y salgo herido. Bueno, tenés que hacer tu aprendizaje. ¿Y cuál sería el aprendizaje? Primero te diría, ¿por qué vos atrajiste a una persona así? Porque si queremos pensar las cosas en otro nivel de conciencia, ¿por qué vos atrajiste a una persona con esas características? ¿Qué es lo que vos sentís que tenés que aprender? ¿Cómo has trabajado la inteligencia emocional? ¿Qué has tenido que ver? Docenas de señales de que esa persona es psicópata y las desatendiste. No las pudiste ver con claridad. ¿Qué te dejó esa persona por más que haya sido psicópata? Porque por algo te enamoraste. Los psicópatas son presencia, son divinidad, haciendo una experiencia humana muy jodida. Pero yo lo que veo hablar a muchos youtubers de víctimas de psicópatas, pero no veo hablarle a las personas que tienen estos problemas de personalidad graves para ayudarlas a encontrar luz. Al menos yo hablo esto con total equilibrio y con la idea de ayudar. Usted tiene esta característica de personalidad oscura, se puede vivir mejor. Hay que buscar. Usted mismo eligió ese tipo de personalidad, ese guión, esa historia de su vida. No se aguanta ni usted mismo ni usted misma, perjudica a los demás. Tiene toda la conducta psicopática, narcisista, egoísta. Hay que empezar a abrir la mente, entender los cambios, no solamente fingir la empatía. Empezar a conectar con la empatía interior. Yo creo que las personas pueden cambiar. ¿Por qué? Porque somos luz, porque de hecho cambiar sería conectarse con la esencia de lo que es uno, que uno es mucho más que un ser humano. Lo que pasa es que a veces la mente limita. Entonces, a todas las personas que hayan venido a este mundo y les haya tocado tener ese problema en la personalidad, ser psicópatas, les deseo que puedan elevarse por sobre ese estado tóxico, puedan hacer su aprendizaje y puedan lograr empatía, amor, bienestar para ustedes y para las personas que están a su alrededor, porque por algo están viviendo. Hay una misión en tu vida si tú eres un psicópata, que es justamente hacer el aprendizaje a través de esa experiencia que es terrible. Claro, siempre es más cómodo en estos videos de autoayuda hablarle a las víctimas. Pero para hablarle a las víctimas hay que empoderarlas, hay que decirle, usted tiene que ser consciente del aprendizaje que le deja toda esta experiencia. ¿En qué fallaste tú? ¿Por qué elegiste a esta persona? ¿Cómo no volver a una relación así? ¿Por qué quizá tú has hecho un contrato en otra vida para en esta vida conectarte con un psicópata, tener una relación y que te pase lo que te pase? ¿Por qué tú crees que has hecho ese contrato? Entonces dejo estas preguntas para que las pensemos. Si usted no lo ve así, siga culpando a los demás, siga diciendo que usted es una víctima, que los demás son malos, que la vida no tiene sentido, que por qué le pasa esto a usted.
y que los psicópatas no tienen alma y son portales orgánicos. Siga diciendo eso.